Diego vamos a ver primero Machinón y después vamos a ver un religioso americano. Entonces, bueno, va, y vamos todos juntos y regresamos todos juntos. Bueno, bajamos en Santiago y la primera impresión que uno se va cuando llega al embarcadero es esto. Mira, aquí estaba el parque y el lago, el agua Titlán, ha crecido un poco más. Ha crecido como 3 o 4 metros y ya se tragó el parque, se lo comió. El agua, el nivel del agua subió y mira, quedó el parque dentro del lago. Bueno, viene Audrey, viene Carlos. Son los Tutu y estamos en Santiago, ¿no? En Santiago. Y vamos a... ¿A qué? Vamos a Massimón, a ver a Massimón. Nosotros vamos a Massimón, pero el Massimón es lo mismo que Rilaj, Man. Y es lo mismo en cierta forma que Simón. La imagen de San Simón o Massimón en Sunil. Si están en una ceremonia, posiblemente no podamos pasar, pero sí lo podemos ver desde atrás. Aquí no está, no les permiten tomar fotografías directas. Una imagen en cierta forma de la espiritualidad y ellos le llaman muchas veces el abuelo amarrado. Recuerde que San Simón es una palabra que es Sunil y que significa lo mismo que San Simón. Finalmente había una capilla, ¿qué hicieron ellos con la capilla? Después de la capilla, pues para evitar vandalismo o cualquier otra clase de cosas, las pasaron para una casa privada. Con ellos esa capilla improvisada se trasladó a una casa, como estábamos diciendo, una casa privada. Y los creyentes visitan la capilla y dejan ofrendas de alcohol, siempre sucede lo mismo, de tabaco, mientras que pagan una gota simbólica de 5 quetzales a la familia que tiene bajo su cuidado la imagen, ¿no? Ahora, esto se da sobre todo aquí en Santiago, ¿no? Porque en la mitología maya, lo que estábamos diciendo, Rijalman es en agua de los mayas, más exactamente de los, recuerden lo que estamos hablando nosotros, de Sutulijes, que se dan aquí en Santiago. Esa también es una tribu que pertenece aquí a Santiago Atitlán y que está a orillas del lago que pudimos observar, ¿no? Ahora, este personaje, Massimón, es un personaje que es venerado porque es un guardián protector del pueblo, de este pueblo de aquí, que es el pueblo Sutulij. No puedo filmar, entonces no puedo hacer nada. Y que en tiempos mitológicos, recuerde que se propuso a sí mismo, él era el guardián protector del pueblo. Y él, en cierta forma, lo podríamos decir que ese es un gran abuelo llamado Massimón, que es una divinidad ancestral, ¿no? Inclusive de él se habla mucho en el Popol Vuh. Bueno, vamos a entrar, no se puede filmar, vamos a ver. El que vimos fue este, que ese es Massimón, que es este fue el que vimos nosotros. Es el que está ahí, el que estaba ahí. Massimón o el abuelo amarrado, ¿no? Es una imagen, como habíamos dicho, una imagen totalmente espiritual. Y en el lenguaje de Sunil, Massimón significa, bueno, el equivalente a Simón. Ellos tienen una capilla que pudimos observar relativamente improvisada, como la que mostramos ahora. Se hace en una casa, en la casa generalmente lo dejan un año y después la pasan para otra parte. Aquí en esta casa en forma particular, donde la estábamos viendo, ya lleva 2 años seguidos. Y los creyentes, lo que hacemos, bueno, yo no creo en esto, pero bueno, los creyentes visitan la capilla, dejan ofrendas de alcohol, de tabaco, mientras pagan una cuota simbólica para que la gente le haga de pronto un milagro, por decirle. La gente, él decía que la gente pide las tres cosas que quiere la gente: salud, dinero y amor. Y de aquí, que es parecido al que estaba allá, tiene su tabaco, el Massimón. Miren los colores. Massimón. Bueno, ellos lo pronuncian Massimón, que es el que vale a Simón de nosotros, es la palabra. Massimón. Es un chamán. Y sobre todo en este poblado que se llama Santiago Atitlán, que es un pueblo, como estábamos diciendo, que está a orillas del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, en el altiplano guatemalteco, ¿no? Ellos aquí en este pueblo creen mucho en Massimón, guardián protector. Y es el guardián protector del pueblo de acá. Recuerde que este pueblo originalmente es de los Sutují. Recuerde que Rijalman es el mismo Massimón y es el gran abuelo. O sea, él se puede llamar el gran abuelo, se puede llamar Rijalman o se puede llamar Massimón. Es una divinidad totalmente ancestral, ¿no? Tan antiguo como la existencia de los pueblos de aquí, de los pueblos mayas. Además aún ellos creen que ese abuelo, según la tradición maya, vivió en algún momento, era una persona que vivió y vivía pues aquí con ellos, con estas tribus, ¿no? Con estas tribus mayas. Y después siguieron la representación de este señor, supuestamente como lo tienen ahora, con su tabaco, y el señor fumaba, le gustaba el tabaco, le gustaba el rol, en fin. Bueno, y en la actualidad, podríamos decir que Massimón es un personaje de gran importancia, no solamente a nivel local, aunque aquí es donde tiene más, de aquí Santiago es donde lo veneran más, pero también es a nivel nacional. Además, ese significado religioso, tiene un gran significado religioso, como habíamos dicho originalmente, para las culturas mayas,
Y la imagen de él no solamente se ve en museos, sino también uno lo ve en estos folletos turísticos. En el cual existía un personaje llamado Rijalman, que estábamos diciendo, que era muy venerado como guardián protector del pueblo, Su Tujil, que es el que estábamos viendo. Ya para despedirnos de este personaje, Máximo los Santiago de Atitlán, en el municipio de Santiago de Atitlán, que estamos en el departamento de Sololá, que podemos decir que Máximo pertenece al sincretismo entre la cosmología maya y la... Despedimos de este maravilloso lugar, ya casi despidiéndonos del lago Atitlán, de las ciudades de Santiago, de Panajachel, en fin, de San Juan, de San Pedro, etc. Hoy desde Santiago, mañana desde Santiago, aquí en Santiago Atitlán, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien.